dice el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sigue recogiendo lo que aporta o la respuesta del Estado venezolano, del gobierno venezolano, para ser más específico. Finalmente, el gobierno ratifica que en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales continuará cooperando con el Grupo de Trabajo y demás procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en el marco de lo establecido en sus respectivos mandatos y en el Código de Conducta para los titulares de mandatos en los de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Comentarios finales sobre este asunto. Las hermanas Silva Veroes efectivamente no son las únicas que han tocado la puerta de una instancia internacional para que les declaren que su detención fue arbitraria o para denunciar la forma en que fueron detenidas. Existen otros integrantes del Tren del Llano, la banda criminal que opera allá en Guárico y parte de Anzoátegui, que también han tocado las puertas de Naciones Unidas para denunciar que su detención fue arbitraria o que su proceso penal está plagado de irregularidades. Por supuesto que han acudido sus representantes judiciales, los profesionales del derecho. Sigo con más comentarios finales o con los comentarios finales de este caso. Este grupo de trabajo de Naciones Unidas no ponderó en su informe, según lo que leí, el daño causado por el Tren del Llano a los medianos y pequeños productores de Guárico, muchos de los cuales han quebrado y han sido desplazados de sus territorios por la acción de estos criminales. Desde este espacio y otros donde trabajo, ventilo continuamente la persecución que sufren los productores de Valle de la Pascua, Tucupido, Sarasa, Santa María de Ipire, entre otras poblaciones o ciudades de Guárico, donde hay células presuntamente asociadas al Tren del Llano. ¿Y por qué hago esta distinción de presuntamente asociadas al Tren del Llano? Porque aquí cuando yo presenté un trabajo sobre esa célula basado en un informe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro que investigó la conexión de esos grupitos, de esas células con el mando central del Tren del Llano, muchos funcionarios de Seguridad Ciudadana de Guárico me llamaron para advertirme que esos eran grupos aparte, que no tenían nada que ver con el Tren del Llano. Incluso un funcionario, un alto funcionario de Guárico, utilizó la expresión que yo he comentado en varios espacios: esos son unos cuatro locos. Bueno, por eso es que digo células presuntamente asociadas al Tren del Llano. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.